viajas solo. Radio María va contigo de regreso a casa. Luces. Cámara. Unción. El séptimo arte. De regreso a casa. Minutos en el territorio continental ecuatoriano y una hora menos en las Islas Galápagos. Y bueno, ahora sí ha llegado el momento de iniciar el segmento de cine y espiritualidad. Luces, cámara y unción. Ya está aquí con nosotros nuestro amigo Serafín Ilbay, quien es experto en temas de cine y quien nos ayuda cada martes con estos temas. Pero no estamos solos, estamos muy bien acompañados de una directora llamada Carolina Álvarez, quien nos viene a compartir y nos viene a hablar sobre el documental Junto al Mar. Bienvenidos, ¿cómo está Serafín y Carolina? Bien, bien, muchas gracias por siempre tener la oportunidad de compartir, como tú decías, los micrófonos en esta tarde. Bonita tarde, además. Así ya no llovió. Ya estoy cargado el paraguas. Por eso es que ya no llueve. Por si acaso el paraguas es bueno siempre. Y siempre interesado por estos temas. Insisto, la semana anterior conversábamos sobre cine ecuatoriano o sobre festivales ecuatorianos o sobre cosas que se van haciendo. Ah, bueno, la semana anterior estábamos con el tema del Capitán Escudo. Del Capitán Escudo, que hoy se estrenó también a las 3 de la tarde. Hoy. Se vio ahí nada. Hoy era. Batalla Chica. Y veamos a ver si mañana ya lo pesco ahí en la televisión. Yo si también no quiero ver. El capitán, tú conoces al Capitán Escudo, ¿verdad? Sí, hola, buenas noches con todos. Sí, anoche, ¿no? Sí. ¿Tardes? Tarde, noches. Pasado a las 6 de la tarde dicen que es de noche, pero si sales todavía hay claridad, o sea que no puede pasar lo que quiera. Hay una contradicción temporal. Bueno, sí, a mi hijo le gusta mucho, me parece que es una muy buena producción. Pero tú también eres parte de la juventud que creció con el Capitán Escudo, supongo. ¿O dónde guardó los años usted? No, soy parte. Salió apenas el Capitán Escudo. Ah, mi hijo lo conoce, ¿no? ¿Sí? Sí, le encanta. También tiene una serie de cómics y cosas así. Me parece un producto muy interesante. Bueno, ahí está. Cuéntale que ya está el cortometraje del Capitán Escudo en Teleamazonas. Hagamos la propaganda completa. Sí. Teleamazonas, 3 de la tarde durante esta semana. A todos los niños y a Tonali en especial que nos está escuchando, le invito a ver el Capitán Escudo, que se está estrenando en Teleamazonas a partir de las 3 de la tarde. 19 minutos que dura. Sí, esta semana eran todos los días, ¿no? Sí, todos los días. Eso, es que está, ahí está, porque todavía no está ni en YouTube ni en nada, sino Capitán Escudo ahí. Bueno, ya se ha presentado muy bien. ¿Cómo está usted? Bueno, muchas gracias por la invitación y muy contenta aquí de estar hablando frente a los micrófonos y con ustedes sobre nuestro proyecto, que, bueno, no es el estreno que estamos presentando, el estreno se ha hecho en la ciudad de Tulcán, pero muy contenta de estar aquí y poderles comentar cómo lo hemos hecho y de qué se trata, ¿no? Junto al mar. Bueno, este documental es especial porque es un documental realizado con personas no videntes. Protagonizadas, ¿sí es? Protagonizadas por personas no videntes. Uno. Dos. Además de tratar el tema de la inclusión, es también compartir la experiencia de lo que significa estas personas en la playa. O sea, toda esa ruta, todo eso. ¿Cómo fue que apareció esa idea? ¿Cómo fue que apareció esta propuesta de hacer cine con personas no videntes? Bueno, creo que la idea nació en una convivencia constante que nosotros tuvimos cuando migramos a la ciudad de Tulcán. Entonces nosotros migramos con mi familia, que es el codirector, que es mi pareja, se llama Roberto España, y mi hijo. Migramos a la ciudad de Tulcán y vivimos ahí durante 2 años. Entonces, al momento de la migración, nos comenzamos a involucrar como con grupos que hacían ejercicio o que nos llamaban la atención, y uno de ellos fue Fuerza Ciega del Carchi. Entonces, los comenzamos a conocer y habían 2 niños que nos están escuchando, que ya son adolescentes ahora, que se hicieron muy amigos de mi hijo y que son ciegos. Entonces, nosotros comenzamos a ver
que había una situación interesante en la ceguera que no era vista como discapacidad, sino como una condición de convivencia natural para los ciegos. Y nació el proyecto como pensando en que sí, deberíamos hacer un documental. Nosotros ya habíamos trabajado algunas series de digamos, no documentales, pero sí de audiovisual, que lo colgábamos en YouTube. Digamos, era una cuestión muy... para quemar el tiempo nuestro, ¿no? Que manejábamos mucho esto, tema de hacer sobre la cultura, cortos pequeñitos, filmábamos, nos gustaba mucho. Entonces nos comenzamos a involucrar. Y conversábamos que sí, que sería como interesante filmar la vida de personas no videntes. Cuando nos comenzamos a involucrar mucho más con este grupo de Fuerza Ciega, y en conversaciones con ellos, nos contaban que no conocen el mar. Entonces nosotros decíamos, el sueño de Fuerza Ciega es conocer el mar. Y justo salió la convocatoria de fondos concursables en el Consejo Nacional de Cine y nos atrevimos a escribir el guión cinematográfico. Me encanta la palabra esta, nos atrevimos. Eso quiere decir que hay que ser atrevido en la vida, ¿verdad? Sí, quiere decir que también el audiovisual no está, digamos, solo para un mundo experto que pueda hacerlo o que sepa hacerlo, sino que el audiovisual también es un camino para construir otras realidades o para contar otras realidades. O sea, que el cine sea una herramienta que nos sirva a nosotros para sensibilizarnos, para contar otras realidades y que no sea un impedimento, digamos, no tener una experticia en eso, sino que tal vez sea una habilidad, ¿no? Porque, digamos, haciendo un paréntesis, durante todo este tiempo que nosotros quisimos rodar el documental, también nos fuimos conociendo con productores comunitarios. Entonces fue muy bonito porque nosotros, por ejemplo, conocimos a Eliana Champutis, a Curuf, conocimos a Segunda Fueres, que son los que finalmente luego realizaron con nosotros el documental. Y lo que hacíamos es un documental comunitario porque nos prestaban como las cosas que ellos tenían, las herramientas. Ya te hablo de los corbateros, o alguien tenía una Tascam o un micrófono que nosotros no teníamos, y comenzamos a rodar con los recursos que los otros tenían y con nuestros recursos. Entonces fue una suerte de cine comunitario. ¡Qué maravilla! O sea, es toda una experiencia tanto técnica como humana. Y como de sensibilización. Sí, sí. Y también es una experiencia profesional que te cambia el sentido de la visión, digamos, de la industrialización del cine. De, ¿no?, la producción. De la producción cinematográfica. Entonces nosotros decimos, se puede hacer cine y se debe hacer cine para contar historias que están en permanente cambio y también en permanente disputa. Porque podemos, con el cine, atravesar un montón de miradas que nosotros, digamos, no las tenemos, sino las haríamos. Te digo una experiencia personal. Yo pensaba en la ceguera como una condición que te impedía hacer algunas cosas. ¿Disminuía? Ajá, que te disminuía capacidades. Pero cuando comencé a conocer la ceguera tan profundamente con la convivencia de estas personas, pues fue un cambio completo a mi visión, ¿no? O sea, a mí me dejó ver lo que la ceguera a mí me permitió ver. ¿Y ahora cómo es tu mirada? Hablamos siempre de ver, mirar, ¿no? ¿Cómo miras tú el tema de la ceguera entonces? Pues creo que es una condición de vida, ¿no? O sea, como cualquier otro problema que uno pueda tener. Es una condición de vida. Y uno se va adaptando. No disminuye a la persona. No, para nada. Lo interesante de este documental, como le comentaba a Anita. Es que nosotros teníamos un montón, digamos, Fuerza Ciega tiene un montón de gente colaborando. Entonces, obviamente, nosotros no podíamos grabar a todo el mundo. Era imposible para un documental. Cuando dices un montón de gente colaborando, ¿quiere decir personas no videntes personas que colaboran con las personas no videntes? Personas no videntes dentro del grupo. Ya. ¿Ya? Entonces, yo tenía un montón de historias que contar. Y al momento de seleccionar, nosotros buscábamos cuál sería la mejor. No podíamos, digamos, tener una selección tan precisa, pero decidimos entonces contar lo que nos interesaba, digamos, de etapas de la vida. Y nos encontramos con unos niños que nacieron ciegos, con una mujer que se volvió ciega y que era mamá, tuvo su último hijo cuando ella ya era ciega. Nos encontramos con un profesor que se volvió ciego y se tuvo que jubilar. Y nos encontramos con Willow Lafuente, que es un,
un hombre de la tercera edad, ciego, que se volvió ciego, digamos, a los 11 años. Y entonces teníamos como la ceguera contada a través de los años de las personas y también del género, ¿no? Porque no solo eran hombres, sino que era una mujer. Entonces el documental lo que hace es rescatar toda la vida de los personajes y contarnos, ¿no?, en 120 minutos algo muy chiquitito de cada uno de los personajes, pero también cómo se conflictúa, no ellos, sino la sociedad al momento de tener una persona ciega en algún lugar que incomoda. Le pongo un ejemplo. Los niños tenían problemas en la escuela, y no por ellos, sino por los profesores, porque no estaban, digamos, adaptados y no estaban capacitados para recibir a gente con ceguera. Uh-huh. Entonces, ¿cómo una limitante que es mía se vuelve una limitante para otros? O sea, más bien la sociedad, ajá, el entorno es el que se conflictúa, ajá, no la persona. Ajá. Hay una parte en el documental, Daniela es una de los personajes, ¿no? Y es un personaje principal, Daniela, y ella tiene, cuando nosotros le formamos, tenía como 14 años. Y Daniela es una niña, digamos, muy inteligente, pero también muy madura. Entonces, Daniela nos contaba un montón de cosas y yo llegaba a mi casa a reflexionar y le decía a mi compañero, Daniela no se hace lío de nada, o sea, tiene una visión tan madura del mundo y a mí me deja descolocada. Claro, me desubica, no sé cómo decirle las cosas. Pero algo que a mí me impactó fuertemente es que nosotros le decíamos a Daniela, ¿tú de qué color crees que es esta flor? Y le mostrábamos una flor. Y la Dani nos decía rosada. Y la flor era rosada. Y le decíamos, ¿pero y cómo sabes que es rosada? Decía, no sé, el color rosado debe ser como delicado, como con esta textura. Es que los colores tienen textura, nos decía. Y claro, nosotros decíamos, las percepciones. Esas otras sensibilidades, ¿no? Ajá. Entonces era muy rico para nosotros conocer eso. Y bueno, voy a ser como más ordenada en el discurso que me estoy saltando. No se preocupen, esto es lo más desordenado que hay. ¿Sí? Conversen y aquí vamos desarrollando un poco, exacto, la idea, ¿verdad? Tranquila. Bueno, la historia de Junto al Mar tiene 5 personajes no videntes. De estos 5 personajes, los 2 primeros personajes son Daniela e Isaac. Son 2 hermanos que tienen una diferencia de edad entre 1 año, 1 año y medio. Los 2 nacieron ciegos. Y Lady es su mamá. En un principio queríamos hacer la historia de Lady, Isaac y Daniela, porque Lady también nos enseñaba cómo se va adaptando la maternidad a otros procesos, a nuevos procesos, digamos, de descubrimientos de los hijos, ¿no? Pero dejamos como de lado como el protagonismo de Lady y nos centramos en los 2 niños, ¿no? Entonces tenemos a Daniela y a Isaac, que son hermanos, pero a la vez son personajes antagónicos, porque Isaac es un niño de 11 años y Daniela sí, tenía como 14 o 12 años y 14, pero Isaac es lo antagónico a Daniela. O sea, si Daniela es súper centrada, madura, Isaac es todo lo contrario. Entonces, súper inquieto. Le decíamos, pero a ver, vamos a grabar. No, yo ya no quiero grabar, pero cuando grababa se maravillaba. Es un personaje que atrae tanto a las cámaras y que nosotros decíamos, es el central. Pero, claro, íbamos construyendo la historia alrededor de ellos 2, que además son 2 niños que aprendieron a tocar piano solos, que tienen desarrollado mucho la memoria, que, por ejemplo, Isaac era muy bueno para inglés, que aprenden matemática y lo hacen en su cabeza, ¿no? Cuando uno muchas veces necesita estar sumando en papel o con calculadora, ellos lo hacían completamente en su cabeza o con el ábaco. Y también como estos 2 personajes tienen que sufrir varias adversidades en el proceso de educación. Entonces eso mostraba, creo yo, la primera etapa de la ceguera, que es cómo un niño se va adaptando a la sociedad y cómo la sociedad no se adapta al niño. Debería ser al revés, cómo nosotros como sociedad nos adaptamos a las personas con discapacidad. Pero no es así. Entonces ellos tienen que enfrentar a toda una masa y no nosotros, digamos, a un problema que no es un problema de ellos, sino es nuestro por una no adaptación.
Entonces, acabando estos personajes, buscamos al segundo personaje, y el segundo personaje resultó ser Janet. Janet es una persona que vive en Julio Andrade, que está en la provincia del Carchi, y es mamá de 4 niños. El último se llama David, y Fuerza Ciega le puso de apodo Terror, porque es un niño súper inquieto y tal, entonces le decíamos el Terror. Y comenzamos a tener como mucho contacto con Janet y a contar la historia de Janet y cómo ella trabaja en un mercado de la provincia del Carchi, en Julio Andrade, y a ella le pagan $1 diario por sentar 5 horas en el mercado. Entonces le acompañamos a ella, cómo ella cocina, cómo ordeña las vacas, todo lo que hace la mujer acompañada con su hijo, ¿no? Que es el que más cercano a ella. ¿Qué edad tiene el pequeño? David tenía 5 años en ese tiempo, sí, ahora debe estar en 7. Pero claro, entonces nosotros nos sorprendíamos de Janet porque ella sabía dónde está el niño, le bañaba el niño, le tuvo al niño ciega, crió un niño ciega. Y es una de las personajes que a mí más me conmovió al momento de realizar la historia, porque también muestra cómo este amor de madre hacia el niño y la ternura que el niño, ¿no?, tiene hacia ella. Y el siguiente personaje fue Willo Lafuente, que es un hombre de 78 años que vivió toda su vida ciego a partir de los 11 años que tuvo un accidente. De ahí le tuvo algunos trasplantes de córnea que le permitieron ver durante un proceso de 3-4 años y luego se quedó nuevamente ciego. Pero lo interesante de Willo, además de la ceguera, es que tiene una doble discapacidad, porque él tuvo que ser amputado una pierna. Y estaba luchando en el momento del documental un proceso de cáncer de la otra pierna, la podía perder. Ajá. Pero es hermoso el personaje de Willo, porque Willo es una persona muy positiva. Entonces, a mí me sorprendía todo lo que me podía enseñar Don Willo a través de su voz, de su narración. Además, porque la forma de hablar de Willo es como muy narrativa y utiliza mucha metáfora al momento de estar hablando. Es una persona muy, muy positiva. Además, es campesino y Willo se dedica a la siembra. Entonces, Don Willo sabe cuándo puede cosechar, por ejemplo, un producto. Y solo con el tacto. Entonces lo tomamos a Willo y finalmente desembocamos en el último personaje, que es Luis Alfonso López, que además fue el que organizó a Fuerza Ciega y el que le dio como un espíritu de organización, de club. Y él era profesor y tuvo que jubilarse después de la ceguera. Oiga, ya nos ha contado qué todo, lindo. Todo el documental. Ah, sí, es que lindo. No, pero lo interesante es que además de contar la vida de esas 5 personas, todo el documental se desarrolla en el Carchi, en varios lugares del Carchi. ¿Cuáles nomás y cómo fue también el proceso? Como estábamos conversando con Don Alex, que es proveniente de allá, y decía qué bonito que hagan un documental de mi tierra, donde no suele haber mucha producción cinematográfica, sino es más en la ciudad o en otras ciudades del país. Entonces, ¿cómo fue también ese vínculo que ustedes tuvieron, además con las personas, con la ciudad también que les acogió para hacer este documental? Nosotros llegamos al Carchi justamente porque estábamos como cansados del proceso tan atosigante que se vive en Quito, o sea, de tanta bulla, de tanto tráfico. Entonces dijimos un día, queremos irnos. ¿A dónde nos vamos? A Carchi. Nos fuimos a Carchi y claro, fue una suerte encontrar, digamos, dónde trabajar y cosas así, y luego presentar el documental. Nosotros recorremos 4 cantones, Julio Andrade, La Paz, Tulcán y San Gabriel. Ah, perdón, Mira, que es de donde, perdón, Bolívar, donde es Don Willo. Y lo interesante de esto es que como Carchi es tan pequeñito, la gente se reúne, digamos, en Tulcán, que es la sede de Fuerza Ciega, pero son de varios cantones los personajes no videntes. Entonces también rescatamos mucho las partes de Carchi que nos interesan. Por ejemplo, el Cristo Negro, que está en Bolívar, tiene como un especial interés para Will. Entonces tenemos también ahí, para que la gente pueda conocer un rinconcito del país, que es realmente la puerta del Ecuador, ¿no? Carchi. Y que ha sido, sí, una provincia olvidada, porque además es frontera. Pero Carchi también
también tiene mucho que dar y creo que está en un proceso de recuperación, digamos, de la memoria con todo esto que se está viviendo a través del ciclismo y el deporte. Pero sí, conocer a Carchi también era como nuestro objetivo, ¿no? A ver, si me sale bien la pregunta, ¿cuánto de la producción, cuánto de la imagen, de la fotografía es o viene desde los protagonistas que son no videntes? No sé si me explico. Sí, claro. O sea, los escenarios, verás, en un principio nosotros escribíamos el guión y después decíamos, pero no puede ser así porque esta persona no vive ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y comenzamos un trabajo de campo súper arduo. Primero un trabajo de campo en donde los personajes te entreguen, digamos, la intimidad de ellos. Te digan, esto me pasó, esto no puedes contar, esto sí. Y se comiencen a hermanar con el codirector y la codirectora, ¿no? O sea, se comiencen a compenetrar y saber qué es lo que podíamos grabar. Pero en esto de qué podíamos grabar, era en dónde grabar. Porque los personajes tenían que sentirse a gusto en los escenarios y también además tenían que movilizarse en esos escenarios. Entonces los escenarios fueron principalmente de donde ellos venían, de donde ellos eran provenientes. Entonces se comenzó a rescatar los lugares en donde ellos mejor se movían. Uh-huh. Evidentemente, la casa de Danet, por ejemplo, es un escenario, pero está en la provincia del Cachi, en el cantón Julio Andrade. Y ella, por ejemplo, vive de Julio Andrade como a 25 minutos hacia adentro en un campo y se desplaza todos los días a las 5 de la mañana hacia el mercado. Entonces nosotros tuvimos que acompañar ese trayecto. Fuimos a las 4 de la mañana a ver cómo se despierta, a grabar, a ver todo este proceso, pero también es sorprendente cómo Janet mueve todas las cosas, va al baño, saca las gallinas, da de comer a las vacas, o sea, cómo el escenario también se configura, cómo en el escenario se configuran una relación de familiaridad de los personajes. Qué interesante. Es cada vez más llamativo el mirar. Saltemos rapidísimo y después volvemos sobre los contenidos. ¿Dónde se va a presentar aquí en Quito o en dónde nomás está? ¿Cómo va a ser la distribución o la presentación de este documental? El documental tuvo un estreno ya en Tulcán. Uh-huh. Por el aniversario de Fuerza Ciega. Y esta vez es la primera vez que lo vamos a presentar en Quito porque tuvimos la oportunidad de presentarlo como en el Festival de Cine Etnográfico que está realizando la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. La Flaxo. Y el documental lo va a presentar el 24 de agosto a las 4 de la tarde. Eso es el viernes. Viernes 4 de la tarde. En Flaxo Cine. Ajá, en la biblioteca. Ya, perfecto. De Flaxo y ojalá que puedan ir mucha gente. Estamos enganchados. Sí, ya hay que ir haciendo turno y cogiendo cita. Y lo único que me preocupa es el espacio, porque no va a haber espacio para tanta gente, ¿verdad? Pero sí, o sea, ahí está. 4 de la tarde, viernes 24, en Flaxo Cine. Eso está en la pradera. Creo que la calle es la pradera de Flaxo Cine. Eso no me acuerdo bien ahora, pero está ahí en la zona, ¿no? Perfecto. Sí, y bueno, antes de seguir conversando con Carolina, ¿qué les parece, amigos oyentes, si escuchamos el tráiler del documental para engancharnos mucho más con toda la historia que relata Junto al Mar? Son muy, muy delicados, o sea, además de que son suavecitos, lisitos. Este vuelta es así como picudo, porque tiene estos así cositas como pelitos. Y este me parecería que fuera como verde. Tocando, uno ya se da cuenta, a uno se le desarrolla el tacto. En vez de como no tengo los ojos.
las manos se me hacen más hábiles. Sí. ¿Sí está bien? Sí. Sí, bueno, Sam. A ver, ¿ya cogió pan, mija? Uh-huh. ¿Ah? A ver, coja. Dame. Ya cogió. Junto al mar. Yo creo que la gente que nos está escuchando ya está preparando y alistando planes para ir este viernes 24 a ver este documental. Y yo creo que eso también iba a preguntarle, Carolina, ¿han pensado tal vez distribuirlo en algún otro lugar después de este estreno? Porque estoy segura que mucha gente va a quedarse con ganas de ver. Como decía Serafín, el espacio tal vez es muy reducido y sería interesante llevarlo a otro lugar un poco más amplio. Sí, justamente hemos presentado también una propuesta en el Festival de Cine Etnográfico que se amplíe en los lugares de difusión. Sé que se va a presentar también en la Universidad Central y que se va a presentar también en Casa de la Cultura. Ajá. La idea es también democratizar el cine, ¿no? O sea, que todos lo vean. Así es. Estamos también, después de este estreno, le vamos a entregar a los protagonistas una copia a cada uno para que se pueda, digamos, difundir en su familia o que ellos también se encarguen de hacer festivales con respecto a esto, ¿no? Yo me quedo con la última frase de la canción que suena ahora en el tráiler. Y dice, un ciego no vive la oscuridad. Según el relato suyo, el estar cerca, el compartir, el convivir con personas no videntes, con ciegos, muestra que la ceguera de pronto está del otro lado, no del lado de ellos. ¿Qué viene después? ¿Qué viene ahora cada vez que usted encuentra una persona no vidente o cada vez que le encuentra a Willow o a Janet o a estos niños? Como le decía, a mí se me cambió como la percepción no solo de la ceguera, ¿no?, sino de la vida cuando yo hice este documental, porque además nosotros nos... digamos, nos oprimimos a mirar un montón de cosas que tenemos alrededor de nuestra vida. Miramos el obstáculo como que si fuese la piedra que no nos va a dejar caminar, en lugar de verla como ese espacio para recuperar otras formas de hacer la vida, ¿no? Entonces, digamos, en su pregunta concreta, cuando yo veo un ciego, primero... digamos, desde mi léxico, desde mi lenguaje, puedo decir la palabra ciego y no cieguito, ¿no? Que es sí, como... ya es un avance eso grande. Eso es un avance grandísimo. Porque... no disminuirle al otro. Ajá, porque uno dice, oh, pobrecito, ese cieguito. Y mentira, o sea, yo digo ciego y sé que los ciegos no se ofenden cuando uno se les dice, eres ciego. Lo saben, ¿no? Es muy gracioso cuando nosotros estábamos con el grupo. Ellos, por ejemplo, decían en el auto, ¿no?, en la camioneta en la furgoneta que nos llevaba, le decían al chofer, verá bien, ¿no ve que viene ese tráiler ahí y usted no pone ni direccionales? Yo no sé qué daba, y después se gozaban y decían, no, es que ese chofer no ve. Y le decía el otro, ya si vos eres ciega, ¿qué vas a saber? Entonces uno se gozaba porque también hacen como mucha, digamos, mofa de su condición. Y eso nos enseña a los videntes que siempre estamos disminuyendo como esta condición de vida, a que no, es una cuestión que ellos lo consideran normal. Daniela lo considera normal, esa es su vida, es lo que ella sabe de su vida.
Entonces es súper interesante eso, primero en los términos, ¿no? A uno le enseña cómo tratar a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad no se sienten inferiores, nosotros los vemos como inferiores y eso es... O los queremos hacer inferiores. Y eso es una, o sea, esa es una falencia de parte nuestra. En un primer momento. Y segundo es, como yo le decía, todos tenemos como condiciones de vida distintas. Y hay que verla así a la discapacidad, es una condición de vida distinta. Creo que eso es lo que en mí cambió, ¿no? Uno. Dos. Usted contaba que tenía sus hijos o su hijo que empezó a vincularse con estos niños ciegos. ¿Cómo es él? ¿Cómo él ve, cómo él mira, si ya lo va, no sé, ya se va enganchando desde pequeño a estas realidades y ya no va a tener esas, digamos, complicaciones, entre comillas, que nosotros, ya los más viejos o los más grandes, tenemos socialmente? Claro, fue muy bonito ver a Tonali. Él es un niño, ahora tiene 8 años, cuando nosotros fuimos a Cachi más o menos tenía unos 4 años y digamos que convivió en Cachi durante 2 años y con el grupo, ¿no? Fuerza Ciega. Ahora a veces salimos con Miguel, cuando salimos a dar una vuelta, que es el encargado de Fedevaca, en la bici, y para Tonali es una cuestión completamente natural, ¿no? Ver a una persona con discapacidad. Él no se hace lío, ¿no? A don Willo le preguntaba cosas, don Willo, él sabe que también, además la gente se maneja mucho. Cuando estaba con Daniel y con Daniela y con Isaac, él jugaba tranquilo. A Isaac además es interesante porque Isaac le decíamos, ¿qué quieres ser de grande? Isaac decía, yo quiero ser chofer. Y entonces Tono se quedó así como, le decía, pero no puedes ser chofer porque tú no ves. Y el Isaac le decía, no, mentira, porque ahora hay radares que miden el movimiento y capaz que cuando yo ya quiera ser chofer, yo voy a poder ser chofer. Entonces también a Tonali le daba como una visión más amplia del mundo, ¿no? Y eso era como muy interesante para él. Pues tiene toda la razón, tiene toda la razón. Hoy, claro, hoy andamos en desarrollos tecnológicos justamente eso, ¿no? Ya las grandes empresas de tecnología pues van armando autos que ya se manejan prácticamente solos. Y claro, no necesita que tenga una persona vidente para conducirlos. No había pensado, claro. Una buena idea. Así es, Carolina, también cómo fue que ustedes... se ganaron la confianza de los protagonistas, porque no es fácil como mostrar, abrir toda su vida, toda su intimidad y también para plasmarlo en un documental. Verás, yo en el tiempo que presentamos, digamos, cuando presentamos a la convocatoria el proyecto y ya supimos que ganamos, yo renuncié al trabajo que tenía porque era un trabajo muy, muy formal y me dediqué enteramente al documental. Pero yo no llevaba cámaras en un principio, yo me iba sola y comencé como a tener una vida cotidiana con las personas. Me iba donde Janet a estar conversando, cocinando, ayudándole con las vacas, ayudándole con el niño. Me llevaba a Tonali a que esté con el niño, digamos bien eso. O nos íbamos a la casa de doña Lady a pasar con ella, al local, a estar con ellos, ¿no? Se hizo como un proceso de familiaridad que duró 1 año más o menos. ¿Qué aprendió de doña Janet a cocinar, por ejemplo? Ella hizo una sopa muy rica. Cuando nosotros fuimos con todo el equipo, además, a grabar el día que teníamos que grabarle a ella, ella cocinó una sopa deliciosa de crema de choclo. Entonces nosotros, no, doña Daniela, yo puedo hacer sola. Y claro, ella mezclaba todo, era una cosa estupenda, ¿no? Hasta prende la cocina, todo, todo. Doña Daniela maneja todo. Entonces nosotros convivimos con los personajes. Aprendió a hacer la sopa de choclo, sí, entonces. Sí. Muy bien, perfecto. Ese es un bonito recuerdo, ¿verdad? Así es. Y bueno, también nos surge una duda y es, en estos 2 años que duró la grabación, ¿cómo fue el proceso? O sea, ¿cómo hicieron primero el proceso de producción, de postproducción? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo, lo que decían también los productores comunitarios, en qué momento intervinieron y todo eso? Después del proceso de la producción de campo, que duró más o menos 1 año, como te contaba, en este tiempo yo también conocí a gente que hacía cine como el que nosotros queríamos hacer, que es un cine comunitario, ¿ya? Y fue como una casualidad, como una bendición, digamos, se pusieron las personas que tenían que estar en ese momento, una casualidad de la vida, y
Conocí a una mujer que se llama Eliana Champutis y ella fue recientemente directora del Consejo Nacional de Cine luego, y ella me invitó a colaborar en su documental, porque ella también hizo uno y me llevó a Esmeraldas. Entonces yo hice la producción en su documental, y en este proceso de producción del documental de mi amiga, conocí a los otros, digamos, al camarógrafo, al que hacía la producción, a la sonidista, y les comenté que yo tenía también un documental y que no tenía gente para trabajar, porque el problema también era una cuestión de presupuesto. O sea, yo no podía pagar, digamos, muchísimo a la gente. Entonces me dijeron, claro, no hay problema, nos lanzamos, porque aquí hacemos cine así, o si no, no hacemos. Entonces, claro, ya nos comunicamos y establecimos como 2 o 3 semanas, no me acuerdo, para la grabación. Porque además, después de grabar la vida cotidiana de estas personas, el objetivo en realidad era que los ciegos conozcan el mar, porque no habían conocido. Esa es la última parte que iba a preguntar, ya se adelantó. Muy bien, cuéntela. Entonces, ya grabamos, digamos, la primera etapa, y teníamos que grabar la segunda, que era cómo conocen los ciegos del mar. Entonces les invitamos a todos el camarógrafo, el productor, el sonidista, a ir a nuestra casa. Se quedaron en nuestra casa viviendo durante unas 3 semanas y grabamos la primera etapa. Y luego también nos encontramos con Jorge Witt, que es el dueño de las cabañas que nos prestaron, porque nos prestaron las cabañas. Todo fue así como muy comunitario. Yo digo que fue una inmensa casualidad de la vida, porque todo se dio. Entonces fuimos a esas cabañas, y el señor nos colaboró, ¿no?, con el hospedaje, y nos fuimos 4 días también con todo el equipo de producción a rodar en el mar. Entonces, la historia del mar también les voy a dejar en suspenso, porque es muy interesante que la vean. ¿Cómo los ciegos se dan cuenta, por ejemplo, que van a llegar las olas, o qué percepciones tienen, ¿no? Porque cuál es la sensación de sentir el mar y no de verlo, el mar. Entonces hay una escena que les voy a contar chiquita, que Don Willow está en la arena, y Don Willow se da cuenta que va a llegar una ola y se hace hacia atrás. Y se hace, o sea, camina la distancia precisa para que la ola no le moje. Y después comienza a medir la distancia con el bastón. Entonces todo eso está como muy recuperado en el documental, y también el sonido. O sea, hemos también intentado, aunque no, yo siento que no logramos tener como un sonido completo que cuente la historia de forma individual a la visual, pero el sonido sí me parece que rescata mucho para las personas no videntes en el contexto de la historia. Exacto, eso quiere decir, ¿cuánto del documental está hecho para personas no videntes? Porque, o sea, es como contradictorio, ¿no? O sea, hacer un video, un cortometraje visual para personas o sobre personas no videntes. Verá, en un principio yo pensé que habíamos fallado completamente en eso, pero presentamos a un grupo de ciegos el documental, y uno de los ciegos, que es Mauricio, después de todo el documental me dijo, lo único que quiero agradecerte, o lo que más quiero agradecerte, es que me contaste la historia por sonidos. Y claro, después fue, para mí fue también otra vez otra mirada, porque yo le decía, al momento de edición, yo decía, es que suena demasiado, ustedes no pueden estarle poniendo tanto al sonido, esto suena demasiado. Y claro, para mí estética no es, digamos, la percepción que yo quisiera, pero yo nunca vi la estética de los ciegos. Tuviste desde mi mirada, estética, ¿no?, visual. Ajá, visual. No auditiva. Ajá, pero cuando me dijo esto Mauricio, entonces yo dije, es perfecto, hay que explotar más los sonidos que no tenemos. Pero se van a dar cuenta de que hay como mucho sonido en cuestiones del braille, por ejemplo, o cuando Daniela ocupa su máquina para tomar clases, o cuando estamos en el mar, o cuando Janet cocina, o como ellos se visten. Hemos tratado de explotar lo que hemos podido del documental. O sea, una experiencia. Una maravillosa experiencia. ¿Cómo se les puede a ustedes contactar? Si bien está lo de Flaxocine, está este festival etnográfico, ¿cómo se les contacta para poder ubicarles? Sí. Tenemos una página en YouTube que se llama Cavallo Films, así Cavallo, L-I, como habla un pastuso, Cavallo Films. Entonces, yo iba a decir, es una versión así medio italiana, una cosa así, por el estilo, pastuso, ya está listo. Es como del norte, ¿no? Entonces, si ustedes buscan en YouTube Cavallo Films,
van a darse cuenta que tenemos un logo de un caballito con una cámara en su cabeza, y pueden ver también algunas de nuestras producciones que hemos realizado, ¿no? Entonces, para darle like también en Facebook, lo buscan como Caballo Films y les va a salir la y ahí también puede estar también cuando van a presentar, si es que hay otras ocasiones o cosas por el sí, estilo. Sí, justamente ahí estamos colgando toda nuestra información y también Caballo Films. Caballo Films. Y también decirles que busquen que nos sigan, ¿no? En Facebook, en YouTube, y que pues nuestro objetivo también está hacer cine todo el tiempo y de todas las historias que nos encontremos, porque eso, realmente es... Y la última pregunta sería esa. ¿Y ahora qué están apuntando a hacer o qué están haciendo? Bueno, tenemos como en mente dos documentales que son de una mirada muy distinta. Nos hemos pasado de esta cuestión de la percepción de discapacidad. Ahora queremos hacer un documental sobre sociología política. En realidad estamos viendo si es que podemos grabar igual nuevamente en el Carchi, pero queremos hacer un documental sobre el contrabando como un trabajo legítimo de la gente del Carchi. Entonces ahí también contaremos una historia que nos ha interesado y hemos encontrado recientemente. Y también un próximo que tenemos en miras es sobre el trasplante. Entonces también estamos como trabajando en eso y pues lo estamos apuntando. A ver qué va saliendo. Sí. ¿De dónde es usted? De Quito, y mi compañero es de Tulcán. Y el cantadito suyo ya está de Tulcán, entonces. Sí, claro, ya hace tiempo. Nosotros decimos, chacha, y caballo, qué frío, ¿no? Muy bien, creo que con eso, con el frío, que no hace tanto en Quito, ¿verdad? ¿O sí? No, en Tulcán sí. Hace más frío que en Quito. Sí, en Tulcán es terrible. Bueno. Sí, yo he sentido mucho frío. Pues antes de despedirme, les quiero dejar la dirección de Flaxo Cine. Está ubicado en la calle San Salvador, es 785 y La Pradera. La Pradera. Es en la biblioteca de Flaxo. Exactamente, ahí viernes 4 de la tarde. Perfecto. Nos vemos y nos encontramos con Caballo Films. Sí, muchas gracias también a ustedes por la invitación. Me encantó, genial, genial, eso creo que vale la pena. Y eso, se produce cine, se hace cine en todo el país, y eso es una maravilla. Con cantadito o sin cantadito, pero creo que es bueno recuperar. Es bueno recuperar también la cercanía, la capacidad de encontrar en el otro a alguien con todas sus habilidades y capacidades, aunque sea una persona con discapacidad, ¿verdad? Pero tiene su dignidad, y eso es lo que hay que destacar. Así es. Que el buen Dios nos acompañe a todos. Muy ¿verdad? Bien. Y gracias por traer estas invitaciones y por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias también por el espacio y por dejarnos hablar aquí un montón. Y quedamos a las órdenes para cuando ustedes tengan novedades. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, Carolina Álvarez. Es la directora del documental Junto al Mar. Serafín, muchísimas gracias a hasta usted también. El viernes, ahí nos vemos para sí. ver el documental. Yo sí me apunto, la verdad. Perfecto, muy bien. Muchas gracias y Dios mediante hasta la próxima semana, que seguiremos hablando de documentales y de producción ecuatoriana. Vamos. No bien. Se lo puede perder. Muchas gracias.